¿Cuándo fue la última vez que nos sentimos seguros al salir de casa? No recuerdo ninguna época de mi vida en la que salir haya representado un peligro para todos como ahora, desde niños hasta adultos. Nos hemos acostumbrado a vivir así, con miedo a que nos roben o agredan en cualquier punto de la ciudad, hasta los lugares supuestamente más seguros. Ya ni siquiera estar cerca de una comisaría es signo de seguridad. Prendemos la televisión y el noticiero nos muestra robos, secuestros, asesinatos. Tan solo agradecemos que no haya sido ninguno de nuestros seres queridos y esperamos no ser los siguientes. La delincuencia en Lima es uno de los principales y además crecientes problemas de nuestro país. Sin embargo, las autoridades no toman las medidas suficientes para poder parar esta ola de violencia e inseguridad que estamos viviendo. La lucha contra la delincuencia supone una parte importante de las políticas de Estado, ya que su accionar viola los derechos de los ciudadanos. En todas partes del mundo, pero especialmente en las grandes ciudades, la delincuencia cobra miles de vidas al año, lo que convierte este problema en una de las principales preocupaciones sociales. Porque no tenemos políticas públicas en lo que es educación, en lo que es cultura, en lo que es deporte, en lo que es trabajo, en lo que es salud, en lo que es familia. Hoy día tenemos hogares disfuncionales donde el padre o la madre es alcohólica o es drogadicta, no se dedican a sus hogares, el hijo hace lo que quiere, no hay un seguimiento en la educación, en los niños, cuántos vienen a estudiar. De repente hay colegios que comienzan con 1,000 niños y en mitad de año están en 400. ¿Dónde se fueron esos 600 niños? Entonces, no hay un seguimiento por parte del Estado en el campo educacional. El sistema de seguridad ciudadana está incluido en los medios de comunicación. La participación de ellos. Hoy día un muchacho quiere estar en uno de estos realities porque se cree bien, pero de repente no quiere ir a la universidad o no quiere hacer otro tipo de trabajo. Entonces, la autoestima a veces del muchacho en tratar de superarse, ¿por qué? Porque viene de un hogar disfuncional, viene que la vida lo comienza a tratar mal, comienza a decir, ¿yo para qué voy a estudiar? Si me voy y alquilo un arma que me vale 400 soles y voy a ganarme 1,000, 2,000, 3,000 soles, porque es lo que se gana un raquetero al día. Entonces, esto no se soluciona con poner más policías en la calle, esto no se soluciona con penas duras, esto se soluciona con una educación. De aquí a 30 años, lógicamente, tiene que haber una política, tiene que haber un plan de seguridad ciudadana donde tú comiences a mermar este problema. El índice de delincuencia en nuestra capital se ha convertido en el principal problema del país y las autoridades no toman suficientes medidas. La Policía Nacional no cuenta con las herramientas necesarias para llevar a cabo su trabajo y sumándole a esto los bajos sueldos, se agudiza el problema. La finalidad de la policía debería ser garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado, prevenir, investigar y combatir la delincuencia. La policía debería ser una entidad respetada y querida por la sociedad, y un símbolo de seguridad, pero esa no es la realidad en nuestra capital y debe de cambiar. Hoy día tenemos un Estado oportunista, hoy día tenemos un Estado que vive su momento, hoy día tenemos un Estado que está haciendo a su alrededor personas más ricas, sin ver
sin ver que a 15 cuadras de Palacio de Gobierno hay personas que no tienen agua, que no tienen qué comer, que el río Rima se sale cuando quiere. Y entonces, ¿cómo queremos nosotros ser conscientes o decir a una persona que no tiene un nivel, que sale de un hogar disfuncionado, yo quiero a mi país y yo voy a trabajar por mi país, viendo que alrededor todo el mundo se llena con situaciones fraudulentas, ¿no? Las leyes de nuestro país no son lo suficientemente severas o adecuadas para enviar el mensaje de cambio a los delincuentes, y además muchas de ellas son contradictorias o confusas. O existen lagunas jurídicas, lo cual permite que los abogados encargados de la defensa puedan usar esto a su favor y disminuir o eliminar la pena de acusados y culpables. Nuestro sistema judicial tiene leyes inconcretas, poco severas y confusas. Además, la prisión debería ser una institución dedicada a reeducar a los convictos para que al salir puedan reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, en el Perú, ir a la cárcel significa una experiencia traumática donde la mayoría de presos salen siendo personas incluso más peligrosas de lo que eran antes. Ya estamos en México. Ya estamos en México. Es terrible. La droga está saliendo ahorita para Bolivia, está saliendo para Europa, por nuestro territorio, que es muy amplio, el brain, no hay un trabajo que se debería hacer de cambiar el tema de cultivo. Dime, ¿se dio la ley, se dio el decreto ley hace cuestión de 4 años en el gobierno anterior, para el de Humala, para que intersecten las naves del narcotráfico? Una, hasta el momento. ¿Cuántas tenemos? El país de nosotros es el país abastecedor hoy en día al mundo de drogas. Pero, ¿qué capturamos? ¿Qué decomisamos? Una vez a la 500, 1.000 kilos, 2.000 kilos, que es la décima, no es nada. Y ojo, que eso de ahí, ¿a qué permite? A no haber una buena política del Estado en temas de seguridad, en temas de migración, en temas de combatir el narcotráfico, comienzan a migrar todas las organizaciones y a posesionarse. Tú hoy día, si comienzas a analizar, y debes conocer a mucha gente que de la noche a la mañana tiene un cambio de vida diferente y está en lavado de activos. ¿Qué hace la policía para combatir eso? El peligro es que las instituciones del Estado ya están comprometidas en este tema, pero no comprometidas a la lucha, comprometidas a protegerse. Entonces, ese es un problema gravísimo para nuestra sociedad. Y estamos viviendo un engaño, un futuro incierto, donde al gobernante no le interesa, porque el gobernante mañana se va. El problema es nuestra clase social, ¿no? Yo creo que esa es una demostración de incapacidad.
de incapacidad de los funcionarios públicos de todos los sectores del Estado. Una incapacidad en no hacerlo con una responsabilidad. Este censo no se ha hecho de hace 4 meses. ¿Eh? Este censo viene de hace 2 años programado. Ese censo ha debido el Estado lucirse en este censo. Y de aquí a 2 meses, 3 meses, decir, bueno, señores, la pobreza, la delincuencia, ¿cuál es nuestra etnia, qué camino vamos a seguir? Acá estamos desde el mediodía aproximadamente. Es inconcebible que nos hayan citado hasta tan temprano para que al final nos digan que no hay gente. O sea, hay gente que está aquí desde la 1 de la tarde, diciendo ya más de las 8 de la noche, nos digan que ya no van a atender sencillamente. Y pensé que el censo iba a ser de repente el punto de partida para nosotros poder salir adelante. Fue un engaño para todos los peruanos y es verdad que estoy muy dolido y acá hay una responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad es en el gobierno y los responsables pues deben ser sancionados y deben ser sacados del sistema político, ¿no? El Perú merece un mejor futuro. Está en nuestras manos elegir bien a las autoridades, ser firmes en la exigencia de nuestros derechos y cumplir siempre nuestros deberes. Solo así, el país cambiará su destino.